Cuando tuve mi primer hijo, decidí trabajar solo medio tiempo y decidí que nunca iba a cambiar. Y dije, soy la mujer más afortunada, esta es la solución perfecta. Luego me di cuenta que me la pasaba estresada, tratando de acabar todo lo que tenía que hacer alguien en tiempo completo, pero en medio tiempo. Y no solo eso, sino que me di cuenta que la mayoría de las mujeres pasaban por lo mismo, trabajaban durísimo y nunca sentían que hacían lo suficiente. Como que es un problema de género, creo. Entonces me puse a estudiar al respecto y coincidí con los que dicen no hay un equilibrio perfecto entre el trabajo y la familia. A veces uno pesa más, a veces el otro, y así tenemos que repartir nuestros tiempos. Aquí es donde me falló. ¿Ya? Okay. Sí, como dice Schopenhauer, la vida es como un péndulo que fluctúa entre el aburrimiento y el dolor. Entonces, esto es muy importante para que se nos meta en la cabeza que alcanzar un equilibrio no es ni posible ni deseable, y es algo que tenemos que aceptar para no sentirnos culpables. Sin embargo, ¿cómo le sacamos lo mejor al desequilibrio? Enfocándonos en estos aspectos. Por ejemplo, en la pareja es súper importante que escojamos bien a la pareja. No hay parejas perfectas, pero hay parejas con potenciales. Yo tuve la suerte de escoger a uno con potencial y después de mucho trabajo ahí la llevamos. Todavía no puedo decir que llevamos una relación 50-50, pero más o menos. Nos ha costado trabajo, pero más o menos. ¿Ahí se paró? Oye, os estoy calculando mal mi tiempo. Bueno, ok, ahora sí. Ay, Dios mío, ay, ¿qué pasó? Ok, ¿ya empieza otra vez? Ok, entonces, de esto de cómo hacer que nuestra pareja o la familia se encargue 50-50 de las tareas domésticas cuando uno también está trabajando, se ha hablado mucho, pero hay dos mujeres que sobresalen en la actualidad y quiero mencionarlas. La primera es Anne-Marie Slaughter. Ella fue consejera de Hillary Clinton hace poquito. Renunció porque tenía dos adolescentes en casa, los cuales la necesitaban. Y ella dijo, ¿saben qué? Las mujeres no lo pueden lograr todo en esta vida. Todavía no. Y escribió un artículo larguísimo, que chequenlo en el The Atlantic. Ella dice, nos hace falta un cambio en la sociedad y un cambio en el lugar de trabajo. Y por otro lado, tenemos también a Sheryl Sandberg, que es la COO de Facebook, seguramente la conocen. Ella toma otra ruta, ella nos dice, vénganse, las invito, vamos a ser líderes, participen, no se queden atrás. Pero también reconoce que eso solo se puede si ustedes tienen una pareja que haga su trabajo en casa, ¿no? Si no, no se va a poder. De hecho, ella dice en una entrevista, la decisión más importante de tu carrera es a quién escoges como pareja. O sea, de eso depende si le vas a poder echar el tiempo o no. Bueno, otra cosa muy importante, estamos en una de las mejores industrias para que ustedes puedan negociar lo que necesitan para tener un más o menos balance en la vida. ¿Por qué? Porque es el software. Todo el mundo necesita desarrolladores de software y sobre todo nosotras las mujeres tenemos habilidades que muchos hombres no tienen. En CEO tenemos estas prestaciones y principalmente las hemos adoptado porque se nos acercaron a nosotras mujeres interesadas en ellas y fuimos viendo que es cierto, ¿no? Era necesario. Otra de las cosas que se me hace muy importante es reclutar una red de apoyo. Las mujeres en equipo trabajamos muy bien, niñeras, ayudantes domésticas, los abuelos, la doctora, el doctor. Y definir prioridades. Ya sea que te sea más importante tener tu casa exactamente, perfectamente limpia o pasar un rato con tu marido, el chiste es que sea tu prioridad y que la definas y la respetes. Y después de esto, pues te va a hacer falta planear, delegar, agendar. Estas habilidades no son intuitivas, hay que aprenderlas y hay que practicarlas. Yo soy de las que se la pasan en Outlook agendando. Agendo lo que se me ocurre que tengo que pensar en un mes. Eso lo pongo ahí. Y si no, otra cosa, uso una aplicación que desarrollamos en CEO, por cierto, para hacer listas del súper. Yo planeo toda mi semana, hago toda la lista, se la mando por teléfono a mi marido y claro que él va al súper porque yo ya hice todo lo demás, ¿verdad? Y bueno, muy importante, nunca te sientas culpable.
Es así como que las mujeres nos sentimos culpables de todo. Pero la evidencia dice que, por ejemplo, las hijas mujeres de madres profesionistas son mucho más exitosas profesionalmente de las hijas de madres que no trabajan. Además, los expertos dicen que la calidad del tiempo que pasamos con los niños es más importante que la cantidad. Entonces, yo creo que si trabajamos en estos aspectos de la vida, podemos llegar a aceptar el sub y baja de la vida y pues sabernos maestras en este sub y baja, disfrutarlo y saber que no hay un equilibrio perfecto, sino más bien un desequilibrio feliz.